Ven a mí con tu dulce luz. Buenos días a todos. Hoy comienza en Radio Líder 104.5 un nuevo programa. Yo soy Carlos Brown. El programa se va a denominar San Martín Productivo. Quiero en primer lugar agradecer a las autoridades, a los dueños de Radio Líder, porque han tenido la gentileza de concedernos este programa que va a tener una duración aproximada de una hora, comenzando alrededor de las 10 de la mañana y terminando a las 11, donde nosotros básicamente lo que vamos a hacer es tratar de que todos aquellos que nos escuchen puedan comprender en profundidad lo que significa nuestro San Martín Productivo. Algo que lo sabemos muchos, lo saben aquellos que lo hacen, pero no está suficientemente instalado, reconocido, valorizado por todos los habitantes de San Martín para que se sientan realmente orgullosos de los hechos positivos que su San Martín realiza todos los días. Y de esta manera tratemos de sacarnos de encima los tremendos hechos negativos que este San Martín genera también, desgraciadamente, día a día y por el cual es conocido. Y no debería ser así, no debe ser así. San Martín es un centro fundamental de la actividad económica, da trabajo a miles de trabajadores, genera economías de alta significación, pero aparte de eso, miren, San Martín es muchas cosas más. San Martín es la sede del obispado. San Martín es la sede de los tribunales ordinarios y federales que abarcan una cantidad de otros distritos. En San Martín es la sede de los colegios profesionales de la, yo diría, la casi totalidad de las profesiones que se conozcan: abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, agrimensores. Sus sedes están en San Martín y abarcan inclusive otros distritos. San Martín tiene la Universidad Nacional, un hecho realmente fantástico. Y San Martín es, por ley de la Nación, la ley 27.110, capital nacional de la pequeña y mediana empresa industrial. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? Yo estoy seguro que no. ¿Usted sabía que desde el 2014... tenemos ese título? ¿Usted sabía estas otras cosas que yo le acabo de señalar, de la importancia del punto de vista religioso, institucional, profesional, cultural, universitario que San Martín tiene? Mire, yo estoy seguro que no. Porque desgraciadamente está pasando una cosa extraña. Es como que San Martín no reconoce sus realidades positivas. Y nosotros lo que vamos a hacer en este programa, me va a acompañar en todos estos días el doctor Ignacio Ruperto. ¿Cómo te va? Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, y lo vamos a tener muy seguido a nuestro concejal, al arquitecto Antonio Massa. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Qué tal? Buen día, doctor. Y vamos a tratar de traer en forma continua, lo más continuo que podamos, aquellos que realizan las cosas positivas de San Martín, en las distintas actividades, en actividades profesionales, técnicas, empresarias, culturales, porque, vuelvo a insistir, yo quiero que se destaque lo positivo de San Martín. Y tenemos afuera lo negativo, sin perjuicio, que sabemos todos de que lo tenemos que combatir, ¿no? No es que uno diga, bueno, cierro los ojos y está todo bien, no, por Dios. Bueno, y hoy hemos traído, para inaugurar nuestro programa, a Ramón Héctor Leiva, que es el representante del Grupo Leiva, una empresa metalmecánica de San Martín, que es uno de nuestros tantos orgullos. Así que bienvenido, Ramón, por tu presencia. Y recién hablábamos con él y ahora empezamos la conversación entre todos en esta mesa. Hablábamos recién con Ramón y Ramón se sorprendía por esto de la ley 27.110. ¿Vos no la conocías? No la conocía. Buen día. Gracias por invitarme, pero no. Y me quedo asombrado porque estoy dentro de las cámaras y bueno, y esto no haría mucho bien saberlo y hacerlo saber.
Es un sello de calidad, ¿no? Un sello de calidad como el que produce carne especial o el que produce frutas o verduras especiales, vinos, un sello de calidad de los vinos. Bueno, nosotros tenemos un sello de calidad. Somos la capital de la pequeña y mediana empresa industrial. ¿Cuántos querrían esto? Salió por unanimidad de diputados, por unanimidad de senadores, y la entonces Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, lo firmó en forma expresa. Las cámaras empresarias lo saben. No sé si lo saben. No, sí, lo saben, lo saben. Lo saben porque yo les llevé a cada una de ellas. Antonio Massa les llevó a cada una de ellas. Lo que pasa es que no sé qué le sucede. ¿Qué puede sucederle? Contanos un poco. Bueno, yo creo que si no sabemos vender, no sabemos vender, no. No podemos llegar a nada. Primero, no podemos esconder la riqueza que tenemos. Porque yo estoy seguro, como no la cámara, como no mucha gente sabe lo que hacemos en San Martín verdaderamente. A veces cuando yo comento lo que estamos haciendo o lo que hicimos, muchos se quedan asombrados. Hasta el concejal me dijo, yo te creo porque me lo contáis, creo en vos. Contanos qué haces, contanos qué haces. Bueno, nosotros somos una empresa metalmecánica. Ya hace alrededor más de 10 años estamos trabajando en un proyecto con Citadef. El primero fue que nosotros hicimos la parte metálica de un misil que se llamó Aspire, que fue probado en el 25 del 11 del 2008 en un barco donde la llevaron a la ministra Carré. Ella vio, por primera vez se enteró de lo que se estaba haciendo en Argentina. Después, en el año 2009, se probó en Córdoba, Sarrizuela, un cohete Gradicón, que fue homologado, quiere decir aprobado, de 80 kilómetros de distancia. Seguimos y el 11 de julio del 2011, en La Rioja, en Chamical, que movió todo un pueblo, toda la provincia, todo a trabajar porque estaba todo abandonado, se probó el Gradicón 2. El Gradicón 2 eran dos módulos que lo que se buscaba era cómo desprender uno de otro. Y bueno, con todo éxito, esa vez iba a ir la presidenta Cristina a ver el tiro, pero como estaba la ceniza volcánica, no pudo ir. Y se le mandó el video del tiro, ese día era el Día de las Fuerzas Armadas, donde la presidenta se lo pasó a las Fuerzas Armadas, a los altos mandos, diciéndole que estaba trabajando el país en eso. Y ese tiro fue de 110 kilómetros, y lo bueno era que se vio cómo se desprendía uno de un cohete de otro. O sea, estas cosas que nos estás contando, hechas en San Martín. Hechas en San Martín en conjunto con Citadef. O sea, la parte del combustible sólido y la parte electrónica manejada por Citadef. Nosotros hacíamos toda la parte metalmecánica, porque hay una verdad. Si afuera saben que vamos a hacer cohetes, nadie nos vende el material. Pero entonces, perdón, en San Martín se fabrican cohetes. Se fabrican cohetes. Y una de las cosas que estamos intentando ya hace un tiempo, que tenemos un proyecto para hacer en un año y medio, un cohete para 350 kilómetros. Pero no encontramos la puerta para llamar. Tenemos la otra, que queremos ver si llegamos a alguna puerta. Podemos hacer los camiones misilísticos, acá en San Martín. El cohete ya lo tenemos. Tenemos el camión y toda la tecnología para hacer ese camión misilístico. Pero ¿a quién podemos hablar? ¿Qué puerta podemos golpear? ¿A quién nos va a atender? Esto se hace en San Martín y es bueno porque también en el año 2011, en San Martín, en el EPSAN, lo expusimos a este cohete con la rampla, pasamos el video de cuando despegó. Toda la gente venía a verlo, varios embajadores, militares, porque no creían
que se hacía eso en Argentina y en San Martín. Sí, Antonio, yo cuando escucho esto de parte de Ramón Leyva, ¿no? Estas cosas realmente increíbles, ¿no? Digo, vos, concejal y hombre que siempre ha pertenecido a la temática productiva. Usted sabe que Antonio fue mi subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales cuando yo fui ministro de la producción, y con él hicimos una cantidad muy importante de misiones al exterior y de trabajos significativos. Esto es fantástico, esto hay que instalarlo en San Martín, hay que decirlo. Tratemos de usar este medio, no sé, ¿cuál es tu sensación? Mirá, con él la relación viene a través de la CES, de la Cámara Económica Sanmartinense. Él participa de la Cámara de Ballester, de donde el presidente es Oscar Fabi. Ahí empecé, lo conocí y empecé a tener relaciones con él. El primer día no fueron muy buenas, pero bueno, después hemos hecho grandes migas. Cuando él me contaba todo esto, yo la verdad me sorprendí. Esto está en la calle Italia y la otra Ituzaingó. Ituzaingó. Ballester, menos de 10 cuadras de la estación. O sea, que se haga esto, que salga un camión vía Panamericana a algún lado. Pregunta, secretario de la producción de San Martín, intendente San Martín, ¿han estado analizando estos temas con usted? El secretario me habló en una reunión, pero después no. Y el intendente, a través del secretario, tampoco, nunca. Por eso digo que la gente no sabe, los dirigentes no saben, dirigentes de muchos partidos no saben. Hay muchos generales y militares que han venido al taller a ver si es cierto. Porque como dice acá el amigo, no lo pueden creer lo que estamos haciendo en San Martín. Y le digo algo más, concejal, y escúchelo. Se están comenzando a hacer para los camiones basureros el dispositivo para tirar los tachos arriba. Nosotros lo desarrollamos porque se traían de Italia. Lo desarrollamos y este año lo colocamos a uno de un camión de basura de la capital, mucho mejor, más fuerte y mucho más barato que el italiano. Usted fíjese, cuando es en San Martín, que no le estén comprando a los italianos, aunque sean buenos amigos, porque también se hacen en San Martín. Y nosotros hacemos lo que hacen los chinos, lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Japón. Nos traen una pieza y se la fabricamos idéntica. Eso hicimos con el petróleo, con la minería. Lo que no tenemos, como PYME, porque somos PYME, no tenemos ningún apoyo, y los bancos siempre nos están viendo que vamos a quebrar porque no tenemos capital. Y todo este desarrollo de ingeniería lo estamos respaldando nosotros a costa de irnos en cualquier momento al tacho. Esto, los chicos de acá del colegio Emilio Mitre, de la técnica, y el director, quería que vengamos a darle charla a ellos para decirle que, ¿para qué sirve un técnico o un ingeniero? ¿Y cuáles son los desarrollos que ellos van a necesitar para más adelante? Porque nos están vendiendo la tecnología y la ingeniería de otros países cuando nosotros la podemos desarrollar. Porque tenemos, no en nuestra empresa solo, sino en San Martín tenemos tecnología e ingeniería para hacer cualquier proyecto, cualquier cosa. Pero, perdón, Nacho, ¿tienen algún trabajo en conjunto con alguna escuela, universidad, algún instituto? No, por eso era que una de las cosas que queríamos era, si podemos lograr para el cohete de 350 kilómetros, hacerlo justamente con CITEDEF y con la Universidad de San Martín. Una pregunta, un cohete de 350 kilómetros, ¿tiene un valor solamente militar o tiene un valor, por ejemplo, que pueda permitir la colocación de un satélite o alguna cosa por el estilo? Bueno, ahí vienen las cosas que muchas veces, yo estudiaba la época con que criticábamos todo lo americano, hasta que entré a trabajar en General Motors y ahí vi otra cosa. A Norteamérica, que nosotros hagamos un cohete para poner un satélite, no le va ni le viene. Pero hay empresas, sobre todo francesas, que cobran entre 70 y 90 mil euros para colocar un satélite en órbita.
En un momento, en el 2011, en un estudio considerábamos que con la mitad de plata Argentina podía llegar 70 a 70 o 90 millones de euros. De euros. Ah, millones. No, pero dijo mil. Ah, no. 70 o 90 millones, millones de euros. Claro, a esa empresa no le conviene que Argentina desarrolle, ni ningún país sudamericano. ¿Pero está capacitado Argentina para colocar sí, señor. Un satélite? Argentina está capacitado para desarrollar los motores, que le va a llevar un año, dos años, pero tiene que ser porque nuestros hijos van a ser esclavos de la tecnología que nos venden de afuera. O sea, hay que hacer pruebas, desarrollo, pero ya vamos mostrando que andamos. En un momento, cuando era chico, se nos decía que antes nos dominaban con las armas, después nos dominaban con la parte económica, y la nueva dominación va a ser a través de la cultura. Porque si nosotros no desarrollamos, no tenemos ingeniero, no tenemos técnico, ¿a dónde vamos a ir a parar? Nos van a vender cualquier cosita, como ahora le decía al concejal, ojo con esos dispositivos para agarrar los tachos de basura que los traen de Italia, que para nosotros desarrollarlo no es nada. Si usted dice los contenedores esos que levantan... Y los camiones con los brazos que levantan los contenedores. El brazo extensivo que sale del camión para... ¿Eso se puede hacer acá? Ya lo hicimos. Para una empresa que está en la capital. Lo que pasa es que trabajar con la empresa de la basura muchas veces nos lleva que nos funden a las pymes porque nos pagan a 90 y 120 días. Y claro, en 90 y 120 días uno tiene que ir a una cueva porque el banco no se lo va a cambiar y ahí nos revienta. Y no hay nadie en esto, que somos la capital de la industria, nadie, no sé si habrá diputado de San Martín, algún senador, que se acerque y que diga, bueno muchacho, ¿cómo es el asunto? ¿Dónde lo están calando? ¿Dónde lo están matando? Porque vienen... chico de Ministerio de la Producción o del INTA a hablar y uno le explica y ellos se quedan asombrados pero no saben cuáles son los caminos. Ahora, qué interesante lo que usted decía del tema tecnológico, ¿no? Y de cómo en las distintas épocas, ¿no? Del mundo, ¿no? Sí, sí. Y uno mira este pequeño cuadrito que yo he hecho, ¿no? De un San Martín que tiene todo lo que usted señala para poder tener una estructura cultural, tecnológica, productiva en su territorio. Porque nosotros tenemos a los profesionales, tenemos a la cultura, tenemos la educación y tenemos las áreas productivas, ¿no? Nos está faltando el convencimiento de qué somos, ¿no? Y los acompañamientos. El acompañamiento financiero, por ejemplo, es clave. Es clave, si usted no tiene un banco que lo asista para cambiarle el cheque que le dan por ahí por 30, 60, 90, 120 días y le da el margen suficiente, usted, como usted dice muy bien, tiene que ir a una cueva, está liquidado. Está liquidado. Yo creo que es muy interesante lo que usted está señalando y creo que es algo que nosotros tenemos que acompañar. Y creo que nos debemos un debate, ya sea en la universidad, donde fue. Claro, acá al principio nos tratamos mal con el amigo. Porque ¿qué pasó? Cuéntenlo, mal. Porque... ¿no? Vamos a un programa de chimento. Estamos muy interesados. ¿Qué pasó? Hubo una discusión. Bueno, cuando vino el ministro de la producción, yo me paré también y hablé ahí. Ah, yo estaba ese día. Claro, era yo. Muy bien. Yo llegué tarde. Pero escuché parte de... Claro, yo les decía que vengan a golpear las puertas de ministro la empresa. Ministro de Producción, que hoy es ministro de Gobierno, y Ministerio de la Producción, que está acéfalo desde hace más de 60 días. Sí, sí. Pero bueno, dejemos la parte. Y cuéntenos, ¿y qué pasó? Y bueno, y en esa reunión que teníamos en la CES, que hablábamos, que yo explicaba cosas de estas, digo, lo que pasa es que los políticos... se rasca y no trabaja y no hace nada. Entonces él me dice, no, todos los políticos. Claro, ahí me di cuenta que metí la pata, porque es verdad. Tengo amigos políticos que andan. Entonces ahí le pedí después disculpa que no era. Y bueno, pero él como buen cristiano, no sé si es, pero lo pongo. Sí, lo sé. Como buen cristiano me dio, en el año de la misericordia, me dio el perdón. Así que de ahí seguimos
Sí, trabajando con el ministro de, entonces de la producción, Joaquín de la Torre, ¿qué fue lo que usted le planteó ese día en la reunión que hubo del ministro con empresarios en San Martín? Claro, como siempre es una reunión que tiene un buen ágape, buen vino, y uno empieza a escuchar. Yo ya estoy mayor de edad y mis hijos me dicen, no te hagas problemas, si te meten preso te dan domiciliario. Y como tengo un ranchito en la isla, doy domicilio en la isla, entonces puedo hablar lo que por ahí no podía hablar en otro momento. Y bueno, y habló el presidente Arce, habló el intendente, flores, besos, abrazos, aplausos. Y después habló el ministro de la producción, que cómo estamos haciendo. Y nosotros con otros más que estábamos ahí, que no estábamos huyendo para abajo, fundiendo. Y cuando no aguanté más, la culpa la tiene mi señora, que me trajo una copita de vino y también. Y le digo, mire, me permite. Claro. Le digo, me permite, dice el padre, sí, denle vino, y buen vino a mi pueblo, y va a comenzar a hablar, ¿no? Le digo, si me permite, usted habla muy bien, los aplausos fueron todos lindos, pero hay una realidad. Ustedes los políticos no vienen a golpear la puerta de la fábrica, como dice el presidente que va a los barrios. Usted, ministro de la producción, tendría que venir con su gente a golpear a las puertas de las empresas, a ver cómo estamos y qué nos falta. Porque usted vino hoy aquí, comimos bien, tomamos bien, aplaudimos, pero mañana los empresarios y todo, sobre todo las pymes, seguimos con igual o peor problema que hoy, porque usted no sabe la realidad que está pasando en las pymes. No sabe la realidad con AFIP, no sabe la realidad con los bancos, no sabe la realidad de los grandes grupos, cómo nos están utilizando para ellos solventarse, porque al pagarnos a 90, 120 días nos reventaron. Y es casualidad, ellos nos pagan, pero enseguida llama una cueva si tenemos algo que ofrece su servicio. Tanto llama cuando nos rechazan de AFIP. Están combinados. No sé si combinado. Gardel decía que la gente es mala y comenta, ¿no? Pero el que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces nosotros cuando vemos que nos rechazan acá, pero allá aparece una mano que nos viene a salvar, pero vale tanto, y hermano, como decía Martín Fierro, guardate porque te están por carnear. Vamos a hacer un pequeño corte musical para que la gente siga reflexionando sobre estas cosas que estamos planteando y continuamos. Esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó carta la vi, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí Ingadma. Oh, Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí,
cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya Zoye, Zaya, Zaya, Ainganha. Oh, Amara Zaya Zoye, Zaya, Zaya, Ainganha. Continuamos en Radio Líder 100.9 y agradecemos absolutamente la atención que nos están prestando. Nacho, comentá, hemos tenido un llamado telefónico. Hemos tenido un llamado telefónico al 4753-5433 o al 4754-0507. Ya llamó Juan de San Martín, que te manda saludos, Tato. Gracias. Dice que el programa es muy interesante, que la temática es muy interesante y que la mesa que armamos, la verdad, que les gusta mucho a la gente. Bueno, y la vamos a profundizar a este. Recién estábamos charlando acá con Ramón y con todos ustedes, con el gordo Massa, Antonio, ¿no? Concejal. Y el concejal, qué falta de respeto de mi parte, pero bueno, no importa. De chiquito me dijeron, chiquito, gordo. De chiquito dijeron, gordo. Decíamos que llevaba la pelota, doctor, para jugar. Qué importante. No, yo sé que has jugado y bastante bien. Yo decía, vamos a traer a la iglesia, vamos a traer a los representantes de los grupos profesionales, vamos a traer a los representantes de las cámaras empresarias, vamos a traer a la universidad, vamos a traer a los estudiantes de la universidad, ¿no? Para que entre todos discutamos y analicemos este San Martín nuestro, este San Martín que tanto queremos. Miren, yo amo a San Martín, yo no soy originario de San Martín, ¿eh? Yo viví en Córdoba, después viví cuando recién me casé en La Lucila y después me instalé en San Martín, pero con mi estudio desde el año 1969 que estoy en San Martín, hace unos añitos, y yo me enamoré de San Martín, a pesar de sus falencias y todo, yo estoy convencido que tiene una fuerza y un empuje fantástico, y esto que usted cuenta, don Ramón, realmente es muy interesante, pero al mismo tiempo noto bastante frustración de parte suya, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho. Le contaba que en una reunión en la Secretaría de Minería había un señor, un gerente de la empresa Barry, que le pedía en ese momento al ministro que abra la importación porque había cosas que no se podían hacer acá. Y bueno, en ese momento yo le pedí que por favor aclare qué es lo que no podían hacer. Y él dice, y bueno, no podemos hacer un eje que pesaría 1.500 kilos que tenemos en la mina. Y digo, ¿usted tiene plano? No. ¿Tiene la muestra? No. Entonces, ¿cómo se la van a hacer? Usted está trayendo una trampa. Y ahí le expliqué, mire, el material en el mundo es todo igual. Cuando llegue el eje se le hace un ensayo físico y químico. Y cualquiera sabe qué material es. El material hoy especial lo traemos de afuera porque ya no se fabrica en Argentina.
Los tratamientos térmicos para los ingenieros, los que estamos en el área, se hace igual acá que en Estados Unidos. Y las máquinas para mecanizar es lo mismo. Y las tenemos en San Martín. Muchas empresas. Entonces, lo que necesitamos es que usted nos dé un plano, una muestra, y se la hacemos. Acá hemos hecho muchas piezas para el petróleo, que venía Pérez Compa, Guastraford, de ese momento nos traía una zaranda, una bomba, queremos que nos hagan esto. Hicimos muchas cosas para la parte automotor, muchas cosas para la parte naval. O sea que vamos a hacer como los japoneses. Nos traen una pieza, la vamos a copiar, cambiaremos algo. Pero la ingeniería está. Y lo que tenemos que mostrarle a los chicos que estudian las técnicas o en ingeniería, qué importantes son ellos con lo que están estudiando. Más, si me permite, le digo esto. Yo entré a trabajar allá en los años 70 en General Motors como matricera. En ese momento trabajaba en una empresa naval y ganaba 45 pesos la hora del Estado. Entro a General Motors con 270. Y buena era matricero. Cada vez estaba haciendo más trabajo, más matricería, y en la esquina, en San Martín, en la esquina de General Motors, había gente de Ford, de Chrysler en aquel momento, de Mercedes-Benz, buscando matriceros que no iban a pagar más, íbamos, que lo que era en ese momento. En ese momento uno con 5 años se podía hacer la casa tranquilamente con lo que trabajaba. El aviso es esto, chicos, si son técnicos y aprendan y se capacitan, hoy no hay gente y se le va a pagar igual o más que en aquella época mía. Seguramente, porque es uno de los requerimientos que en general yo he escuchado de los sectores productivos. No hay gente técnica en cantidad suficiente para los requerimientos que la industria necesita. Lo que pasa que también ahí aparece, bueno, por eso es muy importante que venga a la universidad, Nacho. Me ocupo. Que tampoco la universidad muchas veces da la respuesta. La verdad es que la Universidad de San Martín es una universidad que tiene una cantidad de carreras nuevas, que seguramente muchas de ellas pueden responder a estos requerimientos que usted dice. Pero las carreras tradicionales, abogado, contador, y qué sé yo, son muy buenas, pero digamos, no están de acuerdo con lo que la tecnología moderna va a requerir. Entonces los chicos tienen que saber que se necesitan ingenieros, técnicos, vinculados. Físicos, químicos, ingenieros. Ingenieros en minas, usted sabe que es una cosa que el que lo plantea muy bien siempre es Alito Guadañi, un hombre que de educación y de energía conoce muchísimo, ¿no? Y Alito dice, no me acuerdo bien la cifra, pero él comenta la cantidad de ingenieros en minas que salen por año, que creo son 2, 3, y la cantidad que sale, y nosotros necesitamos ese tipo de gente, digamos, con ese nivel de conocimiento, y no lo tenemos. No lo tenemos, y ahora, hablando de eso, se espera que a partir de marzo comience la minería fuerte, y se necesita gente capacitada. Entonces lo bueno sería a la universidad, que no le he hecho la culpa a los que dirigen, sino que por ahí a ellos, como ustedes se asombran de este cohete, ellos por ahí hay de muchas cosas que no saben, y explicarle la necesidad que los muchachos se capaciten, porque van a tener mucho trabajo si Argentina remonta a vuelo y nos podemos trabajar con la tecnología y la ingeniería. No traer más de afuera todo, traer mientras nos tengamos, pero pongamos a desarrollarnos. Si Japón no lo hizo de un día para otro, se copió. Los americanos se copiaban de los alemanes. China. Bueno, ahora toda la producción la tiene China, que van, no se hace más nada en ningún lado, y ellos lo que llevan la ingeniería de Estados Unidos, de Alemania. Todo. Yo recuerdo, yo he estado en China, he estado en Beijing, y como ministro de la producción, en una visita oficial, y recuerdo la sorpresa que teníamos, no solamente las cuestiones así más sofisticadas, sino la ropa.
En los bolichitos que hay en distintos lugares en China, le fabrican igual, exactamente igual, las mejores marcas de ropa del mundo, ¿no? Que por supuesto son falsas, que se la venden a un cuarto precio del que valen las verdaderas. Bueno, el chino ha tenido esa habilidad de capturar, ¿eh? Y uno imagina, no, es un país, qué sé yo, comunista, no sé. No, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista productivo, tienen un avance fabuloso, pero fabuloso. Comercial. Claro, comercial. Y acá hay algo que también me gustaría para mucha gente que utiliza máquinas chinas, porque a veces se dice que las máquinas chinas son una porquería. Ojo, porque hoy Volvo, Caterpillar y todas las marcas famosas se hacen en China. No se hace más ni en Alemania ni en Estados Unidos. Lo que pasa es que también tiene tres calidades China. La calidad para Europa, una calidad para Estados Unidos y una calidad para la India, que es la peor, y para Sudamérica. El problema no es de los chinos. El problema es que si yo voy a comprar algo, ella me dice 100 pesos. Y yo le digo, no, quiero por 30, me lo hacen por 30. El problema es del importador. Entonces sería bueno, si hay un importador que va a entrar máquina o lo que fuese, que haya un control de calidad y le diga, señor, usted va a competir con esta marca argentina, bueno, va a tener que decir que es China con esta calidad. Porque si no, acá se hicieron bomba de agua fundida para China. Yo no lo podía creer. Claro, es la calidad que van a utilizar ellos. Y a nosotros nos venden la porquería. Entonces el que va a comprar tiene que ver, primeramente, quién la trae, si tiene repuesto, si tiene garantía, porque si no es alguien, compra máquina, la tira acá, y después al poco tiempo lo que reparamos estamos esperando que, bueno, que ya va a entrar. Antonio, perdón, un minuto. Sí. Antonio, se nos está terminando sí. El programa, tanto vos como Nacho. Quiero que aprovechen estos minutos que nos quedan, charlen con preguntale acá al amigo Ramón alguna cosa que te interese desde el punto de vista del ámbito en que vos manejás, que es el Consejo Deliberante y la Municipalidad. O sea, ¿qué cosas pensás que hay que coayudar a los temas que hacen? El tema principal que yo estuve piloteando en los últimos 6 meses era esta famosa ordenanza del 1%. Esta ordenanza del 1%... Explica porque el que está escuchando por la radio no lo sabe. Esta ordenanza del 1% sale del 1% de la tasa de seguridad e higiene que paga el empresariado de San Martín. Hoy estaría orillando casi los 1.000 millones de pesos la recaudación anual, de la cual la CES, en el año 1992, a través de la intendencia... O sea, ¿el 1% cuánto sería? Y hoy estaría alrededor de entre los 9 millones y 10 millones de pesos. Bien. Aclara. Hay una cuenta... Aclara, esa plata va a la Cámara Empresaria sanmartinense para trabajarlo en conjunto con todas las cámaras del distrito en apoyo relacionado con la actividad con productiva. Toda la actividad productiva la actividad a través de ciertos proyectos que tendría que presentar la Cámara para poder llevar adelante. Siempre sí. Proyectos de afianzamiento de la actividad productiva. Fortalecimiento, bien, afianzamiento, bien, promoción de negocios, relación. Bien. Realización de ferias, mercados nuevos. Hoy creo que esa vieja SMIC hoy se tendría que ir transformando un poco y llevándolo a todo lo que es el tema. Aclaremos de innovación. Que la SMIC y la EPSAN, que usted hacía memoria, hace ya 2 años que no se hacen, no se más. Hace nada. Bueno, pero continúa. Exactamente. Entonces, el empuje de que el Ejecutivo vuelva a poner a los proyectos que ha generado, se han presentado los proyectos y están los funcionarios que son los que evalúan y dicen que es caro el proyecto que se está tratando de hacer. Había un trabajo hecho por una comisión en el mes de octubre, noviembre, al cual era todo el proyecto para el 2017. Esto es la CES, desde la CES, Cámara Empresaria sanmartinense. Ese proyecto tenía metido la exposición de este año, 2017. Esto era en conjunto también con el municipio y el área de producción del municipio. Todas las cámaras, que son 8 en este momento,
y cada una iba aportando a la exposición esa futura que se iba a hacer. Aparte, había 4 eventos internacionales de participación del empresariado. Bueno, y contanos qué pasó, porque se nos termina el programa. 4 de a nivel nacional. ¿Y qué pasó con esos 10 millones? Los dos primeros proyectos, que era una exposición en San Juan y Expo Agro, el que es hoy secretario de la producción, ha dicho que eran muy caros los dos proyectos y que no era posible realizarlo. O sea, que hay alguien que no es de San Martín, viene y pone un acento y diciendo que esto es imposible hacerlo porque los costos no le van a dar. Cuando la producción tiene 15 millones de pesos de presupuesto para este año y la CES podría llegar a tener entre 8 y 10 millones para poder desarrollar este proyecto productivo. Lamentablemente es así, es lo que usted planteó antes, doctor. Si el Ejecutivo no hay una determinación política y un empuje, que esto es lo último de antes de ayer en la Cámara, se trató este tema, de ir a tratar de hablar con el Intendente para que el empresariado empiece bueno, a tener pero el nivel que le estas son las cosas. Un empresariado que no es capaz ni siquiera de rescatar un sello de calidad de su distrito a través de una ley nacional, que tiene por derecho, otorgado a través de una ordenanza, una cantidad de dinero para realizar cuestiones y que espera que alguien le tire una migaja. Tengo entendido que ha habido algunas ocasiones que han tirado 40, 50 mil pesos y en algunas otras ocasiones cuando le han dado un proyecto le han dicho usted tiene que auspiciar un festival, ¿no? ¿Qué tiene que ver un festival con el tema productivo? Nada, ¿no? Bueno, no es el caso suyo, Ramón, no, por Dios, pero pónganse los pantalones, queridos dirigentes, empresarios, yo los vamos a llamar, van a venir acá, son todos amigos míos, los quiero mucho, la CET fue una creación en conjunto que hicimos en su momento, yo como intendente municipal y las 4 cámaras empresarias que había en aquel entonces, hicimos cosas fantásticas, pónganse los pantalones, muchachos. Nacho. No, lo que yo quería destacar es que San Martín no fue declarado capital nacional de la pequeña y mediana empresa industrial por una cuestión caprichosa, sino por lo que significa San Martín para la provincia de Buenos Aires y lo que significa San Martín para todo el país, en el tema producción. Y tenía una pregunta al invitado, si tienen algún apoyo las pymes, estos proyectos, tienen algún apoyo económico de los bancos. Ninguna. Mirá, ni los oficiales, ni lo... Nada. Te voy a decir otra que a veces da ganas de llorar. Nosotros ganábamos un trabajo para hacer para el INVAC, para hacer paredes para una central atómica, paredes de plomo, para que no pase la radioactividad. Por el trabajo, por todo, hicimos todo el estudio con empresas, con fundiciones, como no hay acá, para 8.000, 12.000 kilos de plomo. Conseguimos todo esto en Jujuy, compramos el material, todo estaba aprobado. Pero a último momento una empresa francesa puso el material más barato y nos patearon como una cáscara. No se acercó un solo dirigente, un solo argentino que lleva la escarapela, la bandera, que tiene poder, para decir, muchacho, vamos a ver qué hacemos. Era trabajo para Argentina. ¿Año? Y esto hace 2 años. Y tengo todos los papeles ahí, que nos dijeron los ingenieros que evaluaron todos los trabajos, dice, ustedes los ganan. Pero acá se metió la empresa francesa, le cambió el precio al plomo y se la compró. Otra, había 400 llantas de ferroviarias que salió a licitación con un plano. Cotizamos y había que ajustarse al plano. Pero apareció un importador de China con llantas que no eran las mismas, eran más chicas, pero había un sobrante en China a precio irrisorio. Y bueno, ¿para qué sirvió todo el estudio, todas las cosas para hacerla, si en cualquier momento nos cachetean y no ahora, tenemos a dónde nosotros increíble, poder? Lo increíble es que generalmente hay presupuestos en estos temas que están relacionados con lo que usted puede haber cotizado. Y esas diferencias que aparecen convenientes, sí, después quedan, no sé dónde quedan, ¿no? Porque no hay, pues yo creo que nosotros, no sé, con la humildad del caso del,
de lo que nosotros representamos y lo que puede representar esta radio, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de crear conciencia. Hay que tratar de crear conciencia, ¿eh?, de que se defiende a los sectores productivos para defender el empleo. O sea, yo, a mí me van a decir que tengo un defecto profesional desde el punto de vista de mi concepción, ¿no? Pero la producción es todo. Si usted tiene producción, tiene empleo. Si usted tiene empleo, resuelve el problema de la salud, de la educación, de la seguridad. Los grandes temas argentinos pasan por tener actividad económica y pleno empleo, el empleo legal, digamos, con todo lo que ello significa. Y hoy usted ahí resuelve todas las cuestiones. Hoy la fila de la gente haciendo cola en los bancos para recibir un subsidio, la fila de la gente en los hospitales públicos para que lo atienda, la fila de la gente en las escuelas tratando de meter a sus hijos porque no tienen un lugar posible, o buscando, aunque no sea una parroquial, para pagar lo que no pueden. La problemática de la seguridad, la problemática de la droga pasa por la falta de trabajo. Sí, señor. Sí. Y pasa por la falta de actividad económica, y eso hay que crear conciencia en los responsables, que es el caso que usted acaba de mencionar, en los responsables y en cada uno de nosotros, de tratar de aprovechar, en el caso de San Martín, la cosa fantástica, en San Martín todo lo que se hace en la República Argentina, a un pedacito se hace en San Martín. Sí, efectivamente. Un pedacito de San Martín. Y si seguiríamos hablando, que hay muchas empresas que trabajan para todo el país, hasta para países limítrofes. Lo que ahora recuerdo que le había dicho al ministro de Producción en ese momento, y que le digo a los políticos, muchachos, pónganse los pantalones largos, porque si ustedes no nos ayudan, todas las pymes nos vamos al bombo. Perdonen la palabra. Bueno, pero es así. Tomemos un compromiso porque se nos acabó el programa. Tomemos un compromiso. Usted, como hombre que integra una cámara empresaria, vaya y plantee estas cosas en sus cámaras. Vos, concejal, tenés que plantear, como sé que lo planteás, pero cada vez con mayor intensidad y con mayor ganas, esta temática dentro del ámbito de tu jurisdicción, de tu influencia. Y nosotros, mi querido Nacho, en este programa, con el acompañamiento, por supuesto, del concejal, vamos a tratar de crear conciencia dentro de nuestras posibilidades, conciencia sanmartinense de lo que somos y lo que significamos. Así es. Muchísimas gracias, mi querido gracias Ramón. Muchísimas gracias por su acompañamiento y que tenga mucha suerte. Y lo felicito. A disposición. Lo felicito porque una cantidad de cosas muy importante. ¿Eh? Y usted, don Antonio. Gracias, doctor. ¿Eh? Nos veremos la semana que viene. Lo vamos a ver seguido. Y a usted también. Y a usted también. ¿Eh? A todos ustedes, muchísimas gracias. Y sigue Radio Líder 100.9.
sos alma de diamante. Aunque este mismo sol se nuble, se nuble de